Tenemos que enfocarnos hoy en la Mixteca y que queremos generar condiciones para que tratemos de que de la mano de nuestra amiga Betty de Conagua, quien es una gran mujer, nos permitan generar las acciones pertinentes para que le cambiemos la vida, porque el poder es para cambiar vidas a regiones específicas. Yo quiero dejar de lado el que hagamos un drenajito de 1,5 millones, otro drenajito de 1,5 millones acá, otro por el otro lado, no. Vamos a buscar a las comunidades que más requieren el tema del agua y vamos a hacer que el agua sea una totalidad en cada una de las regiones que tengan esta gran necesidad. Vamos a hacerlo de una forma comedida, orientada y buscando que esto nos permita generar grandes condiciones. Yo hoy me presento ante todos ustedes aquí con un gran equipo de trabajo, con mexicanos, mexicanas, poblanas, poblanos, que tenemos el alto honor de servirles desde distintas trincheras, pero siempre con la convicción clara que nos ha marcado el rumbo el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscando que el dinero del pueblo se invierta en el pueblo, sin distingo de colores, sin distingo de partidos, sin distingo de ideologías, porque todos somos iguales y esa tiene que ser la mística y tenemos que luchar por ello. Por eso yo quiero agradecerles a los presidentes y presidentas municipales aquí presentes, porque con ellos hacemos equipo, con ellos, con los secretarios, hacemos equipo, con ustedes, presidentes, pero queremos seguir haciendo equipo con el pueblo. No solamente para ganar elecciones, sino para poder hacer que el progreso pueda ser una realidad en cada una de las comunidades. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.